Cártel del Humor presenta Pablo Escobar, el patrón del mal. ¡Ay, muchachos! ¡Aire puro del campo aquí en mi hacienda Nápoles! ¿Ah? Es bueno dejar por unas horas el trabajo y salir a relajarnos. Muy bien, primo. Chile, marino, topo, gonzalo. Vaya, camínalo. Después de este relax, seguramente la mente se nos va a volver más ágil. ¿Cómo está la mente, marino? Mi mente está en blanco. Me metí esa vaina que está tan brava que los zapatos se están mordiendo. ¡Qué barbaridad! Bueno, muchachos, vamos para adentro, vamos para adentro. ¡Qué lindo son esos enemigos! ¡Vamos a cocinarlo! Y así seguimos haciendo nuestras maldades. ¿Qué le parece? Le ponemos cola en los pies de un torero para que no pueda caminar y el toro lo agarre. Tan malo no somos. No, no, no. Marino tampoco. Primo, le cuento. Dígame, Gonzalo. Hay un tal Maduro de Venezuela que está más arraco que nunca. Y el que se cree presidente no nos deja hacer nuestros envíos a Venezuela. ¿Qué cosa? Que no podemos hacernos los envíos nuestra merca a Venezuela. Así es, primo. Vaya que sí, patrón, aguanilemos ahí más. Y tú sabes que tenemos que apoyar a Capriles, que es su contrario, porque ese tal Maduro, la verdad, que está que la friega allá. Hay mucha escasez, usted sabe, allá en Venezuela, con decirle que hay una oferta, una promoción que ha hecho ese tipo Maduro. ¿Oferta? Allá. ¿Qué producto de oferta es ese? El papel higiénico. ¿Papel higiénico? ¿Y cuál es la oferta del papel higiénico en Venezuela? Paga 4 y lleve 1. Ese concha le vale 1. Es una embarrada total ese país. Así es, patrón, ese tal Maduro ha hecho un papel higiénico con fibra de coco. ¿De coco? Y al principio te raspa un poco. Ay, y después... Y por ahí dice que hay que esperar que se te haga un callo en el asterisco para que ya no raspe más. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, patrón! Como quisiera vivir en Venezuela. ¡Chile, usted es un hombre, es un balón! ¡Vamos, no puedo, patrón! ¡No puedo con mi genio! Déjeme pensar, compa, hacemos para seguir enviando la mercadería de Venezuela hoy. ¡Suegra, suegra! ¡Cuánta agua, suegra! ¡Uy! ¿Y abajo? ¡Ay, madre! ¡Suegrita, mire! ¡Ese bagre! ¡Es igualito a usted! ¡Ay, mire! Así que la cosa en Venezuela está bien jodida. Pues bien, señores, se acabaron las vacaciones. A ese hay que darle duro a ese tal Maduro. Sí, concha, lo metemos en una fábrica de papel higiénico y lo hacemos volar en 1000 pedazos. Así es. Así se lo tengo. ¡Gordo! ¡Gordo! ¡Dios mío! ¡Que usted! ¡Gordo! ¡Para volarnos mis pedazos! No, mi patico, señora doña Patricia, usted ha escuchado mal. Por favor, lo que he dicho es que los plátanos maduros no se deben meter en una caja porque no es higiénico y vamos a exportar vasos. ¡Claro, maleta! ¡Pensando en la seguridad! ¡Claro! ¡Patico! ¿Sí? Usted cada capítulo está más estúpida. ¿Qué le pasa? ¡Eso se hace! ¡No se da cuenta que el Pablo tiene otro plan! ¿Por qué usted siempre tiene la boca moho? ¡No, cállate! ¡Bendito! ¿No te das cuenta que el Pablo es malo? ¡Es hamburriento! No. ¡Es ambicioso! No. ¡Lo que quiere él es plata! No. ¡Plata! No. ¡Dinero, dinero! ¿A quién habrá salido? ¡Pablo! ¡Lo sé todo! Y si usted no me da un maletín con 6 millones de dólares, yo llamo ahorita a la policía y lo echo. ¡6 millones de dólares! Pero mamá, ¿qué consigue que su hijo se quede en vicio, pobre? ¡Ay, Pablo! ¿Pero qué coñete eres? ¡Ay, qué ridículo! ¿Qué? ¡6 millones! Si usted eso lo hace en un minuto, en una hectárea de la buena. ¡Ay, no me da! Llamo inmediatamente y le tiro dedo. ¡No, no, 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 por favor! ¡No, basta! ¿Cómo está llamando, mamá? ¡Quiero llamar! ¡Que me está llamando! ¡Usted qué corta! ¡Mamá! ¡Chico mío! ¡Marino! ¡Debe usted! ¡Como solo! ¡Pásame el maletín! ¡Ahí está, mamá! ¡Basta de discusiones! ¡Mamá, están los 6 millones! ¡La plata! ¡Hijito lindo! ¡Cómo te adoro! ¡La plata para mí! ¡Solo para mí! ¡Cómo me gusta la plata! ¡Golum no le gusta compartir! ¡Quiero la plata para mí solita! ¡Vamos, vamos, suegra, a buscarle un marido! ¡Vamos, suegra, vamos! ¡Mi solita de plata! ¡Se va la vieja bruja de mi madre!
Este patrón, yo no puedo creer cómo fue eso, por soportar a esta especie marina sin nombre, ballena con huevera de chancho. Sí, patrón, es una especie marina sin nombre y fea. Perdón, topo. ¿Usted ha dicho que mi madre es una especie marina sin nombre y fea? No, 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 que su madre es una maravilla sin nombre y las feas son otras. Él está mejor, muy bien. Tumbaburula, vaya, patrón, mire. Allá están sus peladitas, mira qué rica están en las cascadas. Vamos a las cascadas, a ver estas peladitas. Vamos, vaya, las cascadas, vamos. Va a ser. Un besito para su patrón. ¡Está frío, por frío, por frío! Cuéntame, ¿qué novedades, peladitas? ¡Ay, patrón, que estamos muy felices aquí, patroncito! ¡Sí! Lo único que queremos es subirnos a este barquito que está por ahí. ¡Barquito, qué suerte! ¡Sí, patrón, la verdad es que nosotras queremos sentirnos como unas marineritas, como dice mi amiga, en esos barquitos! El deseo de mis peladitas chili son órdenes. Así que terminando mi ancla en ese barquito para que se pasen las peladitas. ¡Hey! Muy bien, chicas. ¿Alguna otra novedad, cosita que os quieran? ¿Un comentario? ¡Ay, patrón! Eso es lo que les quiero decirle, que estamos muy, muy, pero muy felices nosotras. Nos sentimos como unas niñas. ¡Ah, qué bonito! Sí, nos sentimos como todas unas bebés. ¿Y qué te es como unas qué? Unas. Ya está lista su mamadera. ¡No! ¡Ah! Es esta mamadera, mija, no más. Solamente hay que llenarla. Pero qué pasa, tú se me ruboriza con las cosas que dice, patrón. Llegó el momento del momento supremo, peladita. ¡Oh, ya! ¡Tron, debo de usted quiere ser el amor! Bueno, lo que come usted, cadena, peladita. ¡Ay, patrón! Lo que pasa es que me da tanta vergüenza con usted, patrón. ¡Vergüenza de la pena! ¿Pero por qué es el motivo? Quiero hacerle un pedido, patrón. ¿Cuál es ese, peladita? Lo único que le voy a pedir es que sea muy delicadito. ¡Oh! ¡Sí! ¡Que sea todo muy suavecito, patrón! ¿Suavena? Sí, patrón. ¿Sabe por qué, patrón? ¿Y por qué tengo que ser tan suavecito, tan delicado, tan cariñoso, tan mimoso a la hora de enterrarle en mi pata de león? ¿Por qué? ¡Ay, patrón! ¡Ay, patrón! ¿Y qué tal que el pase de león? ¡Ay, es que me da mucha pena de ser leído! ¿Qué cosa? ¡Dígalo! ¡No se avergüence! ¡El Perú quiere escucharla, dígala una vez! ¡Patrón, lo que pasa es que... ¡Se metió en el camarón! ¡Con este bujón que está haciendo! ¡Siempre sobándose con el tronco! ¡Óigame! ¿Pero qué va a ser esta su primera vez si a usted le dicen pasamano de metropolitano? ¡Ay, patrón! ¿Y por qué me dicen pasamano de metropolitano? ¡Porque todo el mundo lo manosea! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! También le dicen saco de harina. ¡Ay, y ahora por qué me dicen saco de harina! Pues la mala sacude, hace más polvo. ¡Patrón! ¡Maduro está dando su mensaje a la nación allá en Venezuela! ¡Maduro en Caracas! ¡Veamos su mensaje a la nación! ¡Ahí está! ¡Venezolano de Venezuela, Veneco! ¡Estoy aquí porque he venido! ¡Porque si no hubiera venido, no estaría acá porque ya llegué! ¡Y si he venido, es porque no me fui! ¡Y estoy acá! ¡Camarados! ¡Cantiflas! ¡Querido pueblo y puebla! ¡Hemos descubierto los que fomentan los cacerolazos en Venezuela! ¡Ya nuestra inteligencia obtusa ha descubrido a los líderes de los cacerolazos que se ocultan bajo las ollas! ¡Los encontraron sordos en un hospital! ¡Quiero que sepan que yo pienso mucho en ustedes!
venezolanos que muchas veces no tienen dinero, platica para comprar alimento y comer. Y les voy a confesar algo. La otra noche pensaba en eso y una lágrima rodó por mi mejilla y cayó sobre la langosta rellena de caviar que me estaba por empujar. Entonces miré mis roles de oro y dije, ¿cómo se demoran con el champán ese Don Pericón? Y tanto pobre y pobra que no puede disfrutar de eso. Pero no me entienden y por eso critican las cosas que hago y digo. Cualquiera puede tener una equivocancia, ¿sí o no? Pero no podemos caer, venezolano. No podemos caer en provocaciones. Si les provoca un helado, no lo coman. Si les provoca un pollo, no lo coman. Total, eso no engorda. Por ejemplo, allá en el Perú, país que limita con Nicaragua, pueblo glorioso conquistado por los mayas en la época de la colonia Menem de bebé, hay una diputada que dice que soy un gorila. Pero yo le hago caso promiscuo a esas palabras. ¿Cómo voy a hacerle caso a las palabras de una congresista que ni siquiera usa cordón para evitar las enfermedades benéficas? Y eso no es nada. Son gente indecente, igual que Capriles, que está impugnado, claro. ¿Cómo no va a estar impugnado? Eso le pasa por acostarse con hombres de su mismo sexo. Seguro le pegó la enfermedad benéfica, conchale. Y seguro por eso está impugnado. Que tome antibiótico o que se cure el pipí. Comandante Chávez, comandante, aconsejeme, comandante, ahí está. Su pajaritico, pájaro, deja la paja y habla. ¡Vamos! ¡Hable, comandante Chávez! ¿Qué? No puede ser. No puede ser, este hombre es una bestia. Tenemos que salvar a Venezuela de esta lacra, hombre. ¡Sí, patrón! Bueno, es una buena, patrón, también. No hay que dejar hablar a esta basura, este padre, este nestanito, que te calle la boca. Ay, patrón, la verdad que a mí sí me parece lindo, guapo y agradable. Alados siempre ustedes son hombres. ¿Saben qué cosa? Topo, Chili, Marino, Gonzalo, Pereira. Vayan y secuestren a ese disque, presidente, y me lo hacen volar. ¡Sale! ¡Vamos, vamos, vamos, cacho, vamos, vamos! ¡Acá los espero! ¡Vaya, marico, hombre! ¡Nunca hubo! ¡De qué te quejas, Capriles! Ya lo dijo acá el poeta ruso latinoamericano cuando dijo el gran Willy Colón. Cuando del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada, concha. Y si naciste pa' martillo, del cielo te caen los clavos, coño. Y si te caen los clavos del cielo, cuida a tu mujer que se la clavan, concha. Esta es la bestia que vamos a arrastrar. Presidente Maduro, presidente Maduro, ¿nos permite unas palabritas? ¿Cómo voy a negarme, hermosa, bella mujer, dama, femenina? Muchísimas gracias, somos de la prensa de Perú. ¿Perú? Sí. ¿Y por qué habla usted como colombiana? Ay, es que soy bilingüe. No sabía esa. ¡Perú! ¡Perú, recoge tu micrófono, chuchuy! ¿Cómo me olvidé de ese gran país, Perú? País europeo con sus Alpes suizos. ¿Este nació bruto o se ha fumado todo el pasto del Estadio Nacional? Bueno, dígame, señor presidente Maduro, ¿hubo fraude o no en las elecciones? ¿Cómo le permito hablar esas habladurías? No, respóndame. Yo que soy un tipo culto que ha devorado la lengua de Shakespeare. ¿Dónde la devoré? Frita con arroz y bastante arepa y en sancocho. Es una bestia, por favor, insisto. En Yemaya ya es hacer ego maínada gozó o mata la changó. ¿Qué pasa, Chili? ¿Qué pasa? Que tiene razón, que Maduro es una bestia. ¿Tiene el 666? No, tiene el 667. Uy, se pasó de bestia. Este es el tipo que tenemos que secuestrar. ¡Vámonos! No, no, no me lleven. Esto lo va a saber mi comandante Chávez, porque gracias a él tenemos un Papa Latino. ¡Oye, oye, oye! ¡Cállate ya! ¡Que me tienen uno hinchado y el otro no reventado! ¡Ya casi medianoche! ¿Dónde me llevo?
Vicente Fernández de Ventanilla. Estamos ustedes muy equivocados, traidores, hijos de Capriles, que voy a meterme en esta casita llena de... Pero, papel higiénico, este no es una casita, es un banco en Venezuela. ¿Sí? ¡Papel higiénico! ¡Y adentro hay más! ¡Hay más papel higiénico! ¡Aquí no hay ningún papel higiénico, conchalabales! ¡Amaduro, la leduro! ¡Hágale! ¡Te espero en el infierno, Maduro! ¡Gorila de mierda! Yo soy el que manda, el dueño del par y el que alquiló la vara. Su papá ya no se retire, el dicho que mire.